No lo aclare, sino que este nuevo detalle, esta nueva ley, obviamente cambia todo el paradigma de cómo se llevaba a cabo este tipo de impugnaciones, ¿no? Que quede claro que no puedan tumbar la ley del Poder Judicial. Eso es lo que clarifica Noroña. Y también habla sobre si hay un descontento entre ellos, entre Monri y Adán y Noroña. La verdad es que no. No, esos son los amigos, amigas. Esos son los derechangos que quieren ver pelear a Monreal, a Adán Augusto y a Noroña. Los tres, en su justa medianía, pues hacen lo propio. Y bueno, hay figuras que resaltan. También no podemos negar que tanto Adán como Noroña, pues figuran más que, por ejemplo, Monri. El Monri, sí, también hay que reconocerlo, es un erudito en leyes. Sin embargo, hemos visto también chaquetear a la hora de los chingadazos. Entonces, vamos a ver parte de lo que dijo Noroña y esta nueva ley, Albino. Te agradezco mucho tus excelentes comentarios de antemano. Estamos en Simbozal. Amigos, amigas, compartan, denle manita arriba y si son nuevos, suscríbanse a este canal. Ha habido algunas diferencias entre morenistas, entre diputados, senadores. Ninguna. Justo yo aclaraba en mi intervención, no hay ninguna diferencia con Monreal, estamos en unidad. De hecho, ahorita vamos al Senado a presentar una reforma constitucional, Adán Augusto, Monreal y yo, que establece que no se puede otorgar amparo, lo que dice la ley de amparo, no se puede otorgar amparo en las reformas constitucionales. ¿Qué diputado o qué senador es el autor de esta reforma? Los tres la asignamos, Adán Augusto, Monreal y un servidor. Oye, y finalmente, ¿corresponderá al Senado tres puestos del Comité de Evaluación o a San Lázaro? Los cinco nos podemos poner de acuerdo, hombre, sin exención de cuota. O sea, lo que necesitamos son muy buenos perfiles, ¿no? Sí, claro, porque es un solo comité del Congreso, es un solo comité, entonces eso no tiene problema. Gracias. ¿Ha habido algunas diferencias entre...? Bueno, lo dejó bien claro Gerardo Fernández Super Noroña. El maestro Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto. Ya era tiempo, ¿no?, de que empezaran este tipo de tiroteos, ¿no? Porque hay que decirlo, pues se sienten grandecitos, están engrandecidos estos soberbios. La piñata se quería chingar 5,000,000,000, le la mandaron pero a verga la visión. Y hoy Noroña y Adán Augusto y el Monri, importante, se refuerza la unidad. Quisieran verlos divididos, ¿no? Una cosa es tener diferencias políticas, ideológicas si tú quieras, pero en este caso la unidad es lo primordial, y eso están bien conscientes tanto el Super Noroña como el Super Adán y el Monri. Albino, te saludo con mucho gusto. Hola, Iber Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles con la información. Pues es una jugada maestra, ¿eh? Yo esperaba los juicios políticos, esperaba la reacción natural de la Cámara de Diputados, que se va a dar incluso con el asunto relacionado con el presupuesto que le van a asignar a la Suprema Corte. Ya no serán los 74,000,000,000 de pesos que se metieron este año 2024, pero surge de una iniciativa de ley que eleva a rango constitucional la fracción primera del artículo 61. En otras palabras, ya no, de hecho, no valen los amparos. Contra una ley constitucional, los amparos son improcedentes. Pero como empezaron a mover el ruido, y no, que sí, y es que están peleados, y es que andan, no, se acaba de demostrar cómo se juega la política en las grandes ligas. Adán Augusto, Noroña, Monreal, también Sergio Gutiérrez Luna, los dos presidentes de las mesas directivas de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Adán Augusto como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Monri como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, los cuatro pesos completos se reunieron, decidieron presentar esta iniciativa de ley que eleva a rango constitucional una ley, una fracción de la ley de amparo. Con eso, cero amparos. Debo decir que con esto se acaban ruidos, especulaciones, apariciones de personajes como esta jueza, Nancy Juárez Salas, la misma Norma Piña, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los jueces, que el ministro que va a Harvard, todo se acaba. Con esta ley, y tiene
un distintivo es prioritaria, es decir, se atiende lo más rápido posible. De por sí no podían, hombre, no podían detener esa ley. Pues ahora será ley constitucional que no surte efecto ningún amparo, ninguna acción en contra de una iniciativa de ley. ¿Esto qué indica? Pues que ya se acabó el corrido, hombre. ¿Ya qué más pueden hacer? ¿Cuánto tiempo se va a llevar esto? Es rápido, una semana o dos. Mientras tanto, pues esperamos ya también lo que será la decisión del Tribunal Electoral, porque no van a poder validar algo que es ilegal, ¿no? La Constitución establece en el marco que lo hemos comentado, que no es posible que un juez se meta en terrenos electorales. No es su jurisdicción, no es su área. Y esta jugada que acaban de soltar, Adán Augusto, Monreal, el mismo Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, pues viene a ser ya de plano. Mire, es que yo creo que sí calienta mucho el hecho de que quieren que le arranquemos hojas a la Constitución, quieren que eliminemos el Diario Oficial de la Federación. Es inédito, nunca ha pasado. Y están aferrados a esto. Hicieron mañaneras, yo creo que ya se les van a terminar hasta las mañaneras, ¿eh? Que dicho sea de paso, están muy laxas, muy flojas, no dicen nada, no responden. No tienen la pericia política, eso queda claro, ni la pericia diplomática. Pueden hablar muy propios, pero de ahí, fuera de ahí, no tienen nada. Este anuncio que se acaba de dar a conocer es una jugada maestra, no lo puedo llamar de otra manera. Elevas a rango constitucional la fracción primera del artículo 61 que dice no es procedente ningún amparo, ninguna acción en contra de una ley aprobada por el Congreso. Tantán. Te interrumpo, o sea, Albino. Sí. Te interrumpo, Albino. Noticias de última hora. Acaba de salir esto. Lo quiero compartir con todos ustedes. Adelante. Ya iniciaron el proceso del juicio político en contra de Norma Piña. Aquí tenemos la información. Vamos a ver el video que acaba de salir. El grupo parlamentario de Morena está solicitando el juicio político y pues no fue Sergio Gutiérrez Luna, como era de esperarse. Pero bueno, la diputada Lilia Aguilar y un grupo de diputados de la 4T presentó una demanda de juicio político contra 8 ministros por el desacato a la Constitución y traición a la patria. Es la primera vez que vemos de manera oficial este pronunciamiento con respecto a un juicio político. Recordemos, amigos, amigas, que este juicio político fue presentado también por los abogados de Oaxaca. Vamos a ver primero que nada cuál es el pronunciamiento. Agradezco que compartan. Esto es de última hora, por favor, amigos, amigas. Si son nuevos, suscríbanse. Otros compañeros, primero que hay que clarificar, esta es una acción no solamente que estamos emprendiendo como grupo parlamentario, sino que hay diversas voces en el pueblo mexicano que ya están pidiendo este juicio político. Primero, segundo, clarificar algo y que necesitamos que ustedes, los medios, nos ayuden a difundirlo. No hay una crisis constitucional, por las razones que ya ha dicho el diputado Ricardo Mejía, pero de manera muy sencilla, no puede declararse inconstitucional la Constitución. Y el proceso que ya se cumplió, no solamente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, del cual fuimos parte nosotros, sino en las legislaturas de los estados, no puede ser declarada inconstitucional porque nada está por encima de la Constitución. El día de ayer, en la ridícula mañanera del Poder Judicial, justo aceptan los magistrados y la jueza de circuito que están ahí, que ellos están basándose en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que también controvierte. Porque el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que nada procede en un amparo en los temas constitucionales y lo que ya ha dicho el doctor Mejía sobre los asuntos irreparables. Pero ellos dicen, bueno, pues es que es nuestro derecho poner un amparo, aceptarlo y luego declarar inconstitucional también el artículo 61, lo cual es un completo absurdo. Entonces, primero decir, contrario a lo que dice la derecha, contrario a lo que dice la oposición, no hay una crisis constitucional, están queriendo hacer una caja china, están queriendo venderle a la gente que hay un desacato de la presidenta de la República y no lo hay. Y tenemos que acallar esas voces y es por eso
que es necesario ir adelante en el juicio político, no solamente por un desacato a la Constitución, sino por traición a la patria. Muchísimas gracias. Bueno, ya es la primera vez un pronunciamiento de diputados de Morena que dicen sí nos vamos a aventar el juicio político. Bueno, ¿qué lo que seguiría? Bueno, pasarlo, trasladarlo también a la Cámara de Senadores, que ellos fungirían como los jueces. A ver, Monreal el día de ayer estaba con nuestro compañero albino, Nacho Rodríguez, en una entrevista donde señalaba los motivos por los cuales no iría a juicio político, sino que él señala que sí iría a juicio político, pues tras agotar todas las vías necesarias, todos los diálogos de con Norma Piña. Lo que estamos viendo es una jueza que, a final de cuentas, no sé si supiste, Albino, que ya se rajó, dice Nancy Juárez Salas, yo nunca dije eso. Bueno, el pueblo no es tonto, ahí están las evidencias, Albino. Hoy los diputados de Morena presentan esta iniciativa de juicio político y bueno, Albino, ¿qué te puedo decir? Yo espero que proceda. Te saludo con mucho gusto. Hola, Iber, Alejandro, amigas, amigos. No, pues es que esto ya estaba, es un clamor por parte del pueblo, o sea, ya basta de tanta laraca y basta de tantos ataques contra la presidenta. Prácticamente se la estaba aventando sola la presidenta, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Una vez que llevan esta iniciativa de ley a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, surge esta conferencia de prensa donde la bancada morenista dice, pues, vámonos al juicio político. Son los 8 ministros, es Norma Piña y los otros 7 ministros, y ahora sí que les llueve sobre mojado, porque una vez que inicia el procedimiento de juicio político, ¿cuál es el juicio político? ¿Cuál es el proceso? Ya se llevó la petición, se notifica a los ministros sobre el juicio político, pasa el expediente a la Comisión de Análisis Previo, que es de la Cámara de Diputados, luego pasa a la sección instructora, que ya está en manos de Morena y de los sus aliados, también tienen mayoría ahí. Y se da vista al Senado de la República como Cámara Revisora y se acabó el corrido. Es decir, ahí ya se erige la Cámara de Diputados como jurado de procedencia y empieza lo que es el desahogo de todo, por qué están enjuiciados políticamente, cuáles son los agravios que han cometido. Hay muchos elementos para que proceda el juicio político, incluso para afincar responsabilidades judiciales, ¿eh? Y si a esto le agrega también las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, yo no sé dónde vayan a terminar estos ministros y ministras que se han opuesto a la Cuarta Transformación, pero se han opuesto no al gobierno de Claudia Sheinbaum, se han opuesto al pueblo de México, están en contra del pueblo de México. Y me da mucho gusto que los diputados morenistas finalmente hayan escuchado el clamor de la sociedad mexicana de que ya basta. Jugaron con los tiempos, ¿eh? El juego político también es de tiempos y también lo sabe la derecha. Sabían que que el pueblo está harto de su trabajo, lo saben perfectamente. Entonces, estaban estirando la liga, cabo, no nos van a hacer nada porque si no vamos a decir que somos víctimas. No, victimizados no están. Y ya no hay condiciones para que se hagan los pobrecitos, que digan que ellos no sabían, conocen perfectamente la Constitución, hay violaciones flagrantes a la Carta Magna de este país, hicieron sus mañaneras, que tienen derecho a hacerlo, pero con mentiras, ya acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se burlaron del pueblo de México ahí en Harvard, ya van a un lado, van a otro, nadie los quiere. Y el clamor del pueblo era, ya, pues llévenlos a juicio político, ahí tienen las 2/3 partes. Y este anuncio que acaba de dar la bancada de Morena en diputados, en la Cámara Baja, pues es el inicio de un procedimiento. Un procedimiento que es a todas luces rápido, tampoco se lleva mucho tiempo.